Somos conscientes de que solo a través de la evaluación constante de lo que hacemos es posible la mejora continua. Una mejora continua en la coordinación, un ámbito, como decía, de trabajo clave que en nuestro país le corresponde liderar a Emakunde a través de un área específica en su seno y tal y como queda reflejado en el 7º Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres y, en concreto, en su eje Vidas Libres de Violencia contra las Mujeres. Un ámbito de trabajo que requiere la aportación activa de todas las instituciones. Por ello, agradezco enormemente a los diferentes ámbitos institucionales, municipal, foral y gubernamental, y a todas las entidades integrantes del acuerdo interinstitucional su aportación totalmente necesaria en este camino que nos coloca remando en la misma dirección. Creo, sinceramente, que una de nuestras señas de identidad es precisamente este trabajo colaborativo y coordinado de las instituciones con un objetivo común. Hay hábito de trabajo consolidado en este sentido, pero por nuestra parte vamos a tratar de seguir impulsando una coordinación aún más fluida entre los diferentes sistemas. Estamos trabajando, asimismo, en la nueva propuesta normativa para la erradicación de la violencia contra las mujeres, en la que queremos integrar, entre otras, cuestiones que han aflorado en este proceso. Asimismo, avanzamos en una nueva propuesta del Acuerdo Interinstitucional para la Mejora de la Atención a las Mujeres Víctimas, que tiene por objeto profundizar en el anterior acuerdo para así poder dar respuesta a los nuevos desafíos que se van planteando ante esta realidad emergente y diversa. Además, seguiremos dinamizando los grupos de trabajo que cuelgan del acuerdo interinstitucional, como el Grupo Técnico Interinstitucional, el Grupo sobre Sistemas de Información o el Grupo de Recursos de Acogida.